Un lento regreso a la normalidad en Kazajistán. Las tropas rusas deberían empezar a abandonar la nación en los próximos 2 días. Más de 2.000 soldados fueron enviados para sofocar las protestas en la antigua nación soviética. Según el presidente de Kazajistán, Kazym-Jomart Tokayev, será de manera gradual. La retirada se completará en 10 días. El presidente había acusado a extranjeros armados de supuestamente aprovecharse de la situación para intentar hacerse al poder. Un grupo de militantes armados que estaba esperando entre bastidores se unió a la acción. El objetivo principal se hizo evidente: el socavamiento del orden constitucional, la destrucción de las instituciones de gobierno, la toma del poder. Estamos hablando de un intento de golpe de Estado. Las protestas que empezaron el 2 de enero fueron desencadenadas por la subida del precio del combustible. Decenas de personas murieron en los enfrentamientos, se quemaron edificios y saquearon tiendas. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, había afirmado anteriormente que quería detener los intentos de los extranjeros de interferir en los asuntos internos. No dejaremos que nadie desestabilice la situación en nuestra casa e implemente los llamados escenarios de la revolución de colores. Más de 10.000 personas han sido detenidas por la policía durante las protestas. Sin embargo, los motivos del malestar siguen: el estancamiento de los salarios y el aumento del costo de vida, así como el aumento del desempleo entre los jóvenes.